invito a que compartas conmigo un ratito. Agiterapia.com. Show musical, cómico, teatral y mucho más. ¿Qué tal, amigos de Agiterapia? Walter Rivera, hoy directamente desde la Academia de Artes Marciales del Dr. Dani Ortiz. ¿Cómo estás, Dani, hoy? Muy, muy, muy bien. Gusto de estar contigo en esta entrevista. Dani, te felicito porque tienes aquí una maravilla de escuela. De hecho, yo soy uno de tus estudiantes. Gracias. Y vamos a saber, ¿quién es Dani Ortiz? ¿Cuál es tu historia? Pues nuestra trayectoria ha sido un poco larga y curiosa porque muchas personas, pues, los que me conocen cuando llegué, pues me decían que no sabía español y se me estaba olvidando el inglés. Pero los que me conocen ahora, pues, como hablo mucho mejor el español, pues algunos no se dan cuenta que yo realmente nací en Nueva York, en el barrio latino de Nueva York, entre las 110 y 116, y criado en el sur del Bronx. Y por eso el arte marcial para mí fue bien importante, vital, para poder defenderme. O sea, ¿cuántos hermanos eran ustedes? Somos yo y dos hermanas, una mayor y una menor, que las dos son, una es máster cinta negra y la otra es gran máster cinta negra, y mi hija que es máster cinta negra también. ¿Cómo empezó esto de las artes marciales? Yo empecé en Nueva York básicamente porque papi estuvo en el conflicto de Corea con la 65 Infantería de Puerto Rico. Estuvo en la base de Corea y allá él aprendió taekwondo, la defensa personal de manos y piernas, que es lo que significa taekwondo. A los 3 años antes de yo entrar a pre-kinder, papi empieza a enseñarme a usar las manos, las piernas, los puntos vulnerables, que son los puntos débiles del cuerpo, y la fuerza interna, a esa corta edad que tenía de 3 años. ¿Y cuál fue la razón que quería enseñarte? Pues básicamente porque al ser yo chiquito, flaquito, que siempre fui el más chiquito y más flaco de mi clase, pre-kinder, kinder, primero, segundo, tercero, cuarto, etcétera, etcétera. Y eso fue lo que me ayudó a poder defenderme. Aquí pues tenemos jóvenes que a veces tienen problemas con bullying en Puerto Rico, pero son bullying, pues son puertorriqueños en la mayoría. Pero allá hay bullying alemanes, bullying italianos, bullying franceses, bullying negro afroamericano. Y entonces, pues hay mucho más bullying que lo que hay aquí. Entonces, por eso él empezó a enseñarme a usar mi defensa personal con esa técnica. ¿Y qué te llevó, Dani, a continuar ese esfuerzo por mejorarte y defenderte? Esa es muy buena pregunta porque es que yo fui un jovencito bien sajorín, bien hiperactivo, con déficit de atención y un sinnúmero de cosas. Pero la ventaja que tuve al tener el arte marcial, en especial taekwondo, era que ahí es que canalicé esa hiperactividad y energía extra que tenía sobre normal, en el sentido de que era bien sajorín. Ahora, la canalicé en la defensa personal. Porque doble uso, canalizar la energía y aprender a defenderme. ¿Tienes alguna experiencia de cuando eras chiquito que te sirvió lo que aprendiste en defensa? Sí, sí, sí. En Nueva York más todavía, en el área donde vivía, que era una área bien caliente, bien caliente. Y bueno, en una ocasión unos afroamericanos trataron de asaltarme para quitarme una bicicleta y no pudieron. Wow. En otra ocasión en la escuela, entré a la patrulla para poder almorzar más temprano y coger el helado y el postre y a salir, defenderme y defender la escuela de los delincuentes de esa época entrando a la escuela y nosotros los sacábamos. Y entonces, pues continué por la pasión que tengo por el arte marcial que tuve. Y es curioso porque llego en Puerto Rico en 1967, que el director de la YMCA fue a casa a buscarme para yo dar clase en la YMCA de Ponce en esa fecha, el verano de 67, que no llegué de Nueva York, y los programas de Sister Isolina Ferrer. Entonces después seguimos en distintos centros comunales. Me graduó de la High, tuve la doctor Pila, y me graduó en verano de la High con 17 años, porque llegué a los 14 años. A los 17 entré a la Católica y estudié administración para administrar la academia, que se abrió también en el 70, esta academia que tenemos aquí ahora, en la calle Salud, antes decía número 23, ahora el cogeo lo cambió al número 1349, que antes eran las oficinas del periódico El Nuevo Día, estamos en la parte interior del parking.
Entonces, luego de la YMCA... Pues después de la YMCA, empezamos a dar también clases en los distintos centros comunales de las distintas comunidades. Se crea el Instituto de Karate, después el Instituto de Taekwondo. En el 70, lo que hoy en día es Academia de Artes Marciales, en aquella época era Instituto de Karate, después Instituto de Taekwondo. Karate porque es la palabra más conocida, que antes le decían karate coreano al Taekwondo. Yo estudié con varios maestros de varias artes marciales, Moses Powell con Jiu Jitsu, Henry Cho con Taekwondo, Richard Chung con Taekwondo, de Nueva York, uno de la Jiu Kwan Taekwondo, que era Henry Cho, y Modu Kwan Taekwondo de Richard Chung, que son los presidentes de esos estilos de Taekwondo. Dani, cuéntame la historia esta de que tú tomaste más de una destreza de artes marciales. ¿Y cómo fue que te hiciste eso? Pues básicamente porque como papi me empieza a enseñar a usar las manos, las piernas, los puntos vulnerables y la fuerza interna, pero papi estaba Army, después Merchant Marine, Army, Navy, Merchant Marine. Y entonces papi iba de viaje y me quedaba yo como quien dice, sin maestro. Entonces pues le deja dinero adicional a mami para que me matriculara a una escuela. La más cerca era una, en realidad, que para aquel entonces no sabían, que era de Jiu Jitsu, de Moses Powell. Entonces ahí pues, no son más que puño y patada, y a llaves, agajes, estiradas. Y pues, como a mí me encantaba todo eso, pues cuando empezaron a tirarme y a aprender las llaves y las vueltas, pues me encantó también. Y seguí con eso, pero después entonces tenía amigos cogiendo Kung Fu y seguí con Kung Fu, amigos cogiendo karate y quería aprender karate también. Y por eso fue que en realidad aprendí las distintas artes marciales, porque yo no hacía ni béisbol ni básquetbol. Yo lo que hacía era más que arte marcial, unos días cogía clases de karate, la escuela de karate, aparte de la de taekwondo, aparte de la de kung fu, aparte de la de jiu-jitsu, y mis padres pues pagaban mensualidad, matrículas para todas esas escuelas individuales. Y esa historia, ese concepto, esa experiencia hizo que esta escuela que tienes hoy, artes marciales de Daniel Ortiz, sea diferente. Exacto, porque al aprender esas distintas artes marciales en aquel entonces, pues yo no se lo decía a nadie, papi me decía no le digan a nadie porque te van a sacar de la escuela porque tú estás en distintas artes marciales y a ellos no les gusta que uno estudie esas distintas artes marciales por sus técnicas secretas que realmente existen en Kung Fu, tienen sus técnicas secretas en Taekwondo, en Jiu Jitsu, en Karate, y los grandes maestros no quieren que las otras escuelas sepan esas técnicas secretas de cada arte marcial individual. Y sí existen, que eso fue la ventaja que yo tuve. Y entonces, pues, una vez que descubrieron que ya yo era máster, era como cuarto o quinto dan, que lo descubren porque un amigo mío que cogía Kung Fu conmigo, me invita a la boda, yo le digo, pues, recógeme downtown. No sabían que yo estaba dando seminario en la escuela de Henry Cho y iba todos los marzos, iba a Madison Square Garden, donde ahí conocí a Chuck Norris en los 60, conocí a Joe Louis, que era uno de los campeones heavyweight de karate, y Chuck Norris, que era de taekwondo. Sí, vi una foto aquí tuya con Chuck Norris, sí, en YouTube sale Chuck Norris anunciando la escuela de nosotros, dice Academia de Chuck Norris en la escuela de Academia de Daniel Ortiz, y sale Jason de Power Rangers original rojo, también sale anunciando la escuela de nosotros, sale en el website y sale en YouTube también. Te felicito, Dani. Dani, ¿por qué una persona debe venir a registrarse, como hice yo, aquí en la Academia de Daniel Ortiz? Pues básicamente porque nosotros, aunque somos los fundadores, pioneros de taekwondo en Puerto Rico, porque hubieron otras escuelas que vinieron después de los 72, 73, ya nosotros estábamos en Puerto Rico en 6-7 y ya para esa época tenían más de 15 cintas negras. Yo vine cinta negra allá afuera, pero entonces todos nosotros se criaron y se crearon cintas negras aquí en Puerto Rico, cuando después llegaron otras taekwondo de San Juan. Y entonces, básicamente, en esa época, pues estábamos desarrollando la federación, lo que es la Federación Olímpica de Taekwondo hoy en día, y a nivel internacional, pues estábamos ayudando al presidente de la Federación Mundial para poder entrar a la Olimpiada, que ahora ya gozamos de esa dicha, que es lo que le llamamos el taekwondo olímpico, y entonces taekwondo tradicional más para defensa personal. Ahora, nosotros ahora nos dedicamos no a trofeo y medallas, sino nos dedicamos a beneficios y valores de por vida. O sea, que eso es para confianza, para autoestima, liderato, control físico, control mental, concentración, control interno, control físico, fuerza interna, un sinnúmero de factores que lo tiene todo el mundo, pero no saben desarrollarlo o no saben cómo controlarlo. Pero aquí entonces eso le enseñamos. O sea, que es parte de una persona, lo que llaman en inglés the whole person. ¿Sabes? Exacto. Es no solamente la técnica básica que vale punto,
en un torneo de taekwondo olímpico o un torneo de karate olímpico o lo que sea, sino la técnica básica que vale puntos en los torneos, pero la técnica más efectiva para la defensa personal en la calle, pues también entramos en eso, tanto como en jiu-jitsu, como técnica de karate, técnica de taekwondo, porque la diferencia es que taekwondo hace mucho más patada, el arte marcial que más patada tiene, pero también entonces el 70% patada, pero solamente 30% aproximadamente, ¿verdad? En manos, mientras que karate es al revés, tiene 70% en manos y menos patada que el taekwondo. Pues entonces combinamos técnicas de karate de las manos, pero mucha patada de taekwondo, llaves, agajes de hapkido y jiu-jitsu, y eso pues las damos. Y también técnicas de kung fu que se dan para el aspecto de defensa personal. ¿Las edades de tus estudiantes cuáles son? Oh, esa es buena pregunta, porque nosotros tenemos estudiantes activos cogiendo clases desde 3 años hasta... Tuvimos estudiantes hasta hace un par de meses atrás de 73 años, una dama y un caballero de 73 años. Que eso es magnífico porque eran estudiantes nuevos, no cinta negra que llevan desde jovencitos, sino pues ya eran estudiantes cinta blanca nuevos que estuvieron y llegaron hasta distintos rangos de cintas de colores también. Dani, mi campo de trabajo básicamente es turismo y una de las razones que vine a esta escuela es porque yo pienso viajar de nuevo, viajar por el mundo y es importantísimo saberse defender y uno poder prevenir situaciones. Así que a aquellas personas que le encanta viajar, yo creo que deben llamar aquí. ¿Cuál es el teléfono de aquí de la academia? El teléfono de la oficina es el 787-844-4605. Repito, 844-4605. Y ese número lo tenemos con la misma dirección del 70 que entré a la Universidad Católica a estudiar la administración. Y ya llevamos aproximadamente 47 años con esta escuela establecida aquí que pues, se empezó con mis padres. ¿Y tú tienes un doctorado en administración? Sí, maestría, bachillerato de la Católica, maestría y doctorado en administración. Estudié tasador y tengo licencia de Realtor, más inversiones de bienes raíces. Y esas cosas pues me gusta combinarlas. Entonces, somos Realtor, compramos y vendemos propiedades y damos servicios de venta de propiedades a estas personas y alquileres de propiedades también. Estamos tratando de cuadrar aquí con Daniel Ortiz un tipo de programa para aquellas personas que son turistas que le interese recibir una orientación. ¿Qué le podríamos hacer de tope de la cabeza? ¿Qué podríamos hacer por un turista, un grupo de turistas que venga aquí que se quiera entrevistar contigo en una cuestión de media hora? ¿Qué le podemos ofrecer a un turista? Pues fíjate, estábamos pensando con esa idea que tú tienes que es muy, muy efectiva y bien buena y bien innovadora y que nosotros podemos dar un servicio a los turistas de cosas sencillas, elementales de defensa personal para situaciones bien sencillitas donde ellos pueden defenderse y poder reaccionar y anticipar situaciones de acuerdo a lo que se está viendo en el ambiente y cómo evitar estar en unas áreas y un ambiente que uno vea como que se está poniendo un poquito hostil o un poco incómodo. Cómo ya ellos prevenir eso antes de tener que defenderse físicamente. También crear la intuición de y el reflejo de que esté no paranoico, pero sí defensivo. Y que pueda tener su técnica de sencillita, que puedan resolver situaciones. Porque yo tuve un grupo de comerciantes que venían de distintos países, incluyendo Sudamérica, Panamá y algunos Estados Unidos, con unos estudiantes comerciantes que le daba clases privadas, un curso hasta cinta negra que se dieron aquí, y ellos cogían, se unían aquí para salir para Estados Unidos, hacer las compras de su mercancía, de prenda, de reloj, y las distintas cuestiones que compraban en grupo, y a ese grupo yo le daba defensa personal pura para defensa de la calle, y les salió súper buenísimo, porque cada vez que veían una situación que se encontraban, se acordaban de la técnica que aprendían aquí, y cómo evitar que la cogieran de sorpresa. Perfecto. En situaciones. Pues mira, nos puede entonces llamar a Walter Rivera Santos a 787-432-8092 o a la escuela de Dani, que el teléfono es otra vez, Dani. 844-4605 y el celular pues, 240-1260. En la actual, y el website danikarate.com, que hay mucha información y cuando se cambia de número, ahí también sacamos el número nuevo. Y va a haber el otro website que va a salir ya en esta semana, Daniel Ortiz Martial Arts. Daniel Ortiz Martial Arts. Ajá. Perfecto.
¿Algún mensaje para el público en general, padres que tengan hijos pequeños, personas adultas? ¿Qué tú le quieres decir a esa gente? Pues básicamente que el arte marcial, como nosotros lo enseñamos con los beneficios y valores por vida, nos dedicamos, como le dije anteriormente, no a trofeos y medallas, sino el destacar la fuerza interior que tiene cada persona, destacar esa habilidad que todo el mundo tiene, pero que no saben cómo desarrollarla o cómo canalizarla, y a eso lo que lo vamos a ayudar. Precisamente a eso, para no solamente en un futuro ganar un torneo, un trofeo, una medalla, sino ganar y ser exitoso en la vida, que eso es lo que nosotros buscamos, beneficio y valores por vida. Ayudar a nuestros estudiantes, tanto adultos como jóvenes, a ser un mejor ciudadano en un mañana y que estén mejor preparados dentro de la vida que estamos llevando hoy día. Por eso tenemos desde jovencitos, tenemos aquí, esta academia es bien familiar, tenemos clases que el niño más pequeño de la clase es el hijo del más grande de la clase. Pero como hacemos las cosas en orden de estatura, no en orden de rango en sí, entonces pues tenemos clases que son más dirigidas para los adultos y tenemos otras clases más dirigidas para los jóvenes y los niños, pero que también hay las clases combinadas de los familiares que cogen la clase con sus hijos, sus nietos, etcétera, etcétera. Tenemos hasta una señora que ahora está trayendo los bisnietos. Amén. Y que ya los hijos también habían cogido clases. Y aquella persona que quiere recibir orientación, ¿cuándo puede venir aquí? Nosotros llegamos aquí a las 4:30 en adelante, que es que estamos en la calle Salud, 1349, interior, entrando por el parking de la Academia de Starbright, de niños autistas, que el edificio al frente y señala la trayectoria de la calle Salud, por donde se entra el parking, donde se entra la academia. Hay unas demostraciones que salen ahí también y Chuck Norris anunciando la escuela de nosotros en galería. 4:30 de lunes a sábado. De lunes a viernes a las 4:30 abrimos. Y los sábados de 10:30 en adelante, ya el sábado se dan clases básicas, se dan clases de cintas negras, clases de instructores, clases de máster, etcétera, etcétera, porque vienen de distintos pueblos también. Pues Dani, muchas gracias. Gracias a ti por esta gran oportunidad que nos estás ofreciendo y para ayudar también a los turistas, porque también nos gusta ayudarlos a ellos.